Eso es. Pero la bala está picada en la base, que es el resultado de la exposición a la pólvora. Quiere decir que la bala que te mató se usó dos veces. El asesino prueba el arma sabiendo que será destruida y guarda una bala en el estuche. La pone en un tubo de metal, en una cama de pólvora negra. Con un localizador controla el mosquete. Llama de cualquier teléfono o por internet y... Impresionante. ¿Puedes decirme quién fue? Bueno, Bobby Dawson es un fanático de las armas del siglo XIX. Él carga y dispara mosquetes por diversión. Oh, sí. Le gustan las armas. ¡No lo hice! ¡No hice nada! ¡Lo juro! ¡Fuera de mi camino! ¡No te muevas! ¡Arma! ¿Qué tienes contra Bobby Dawson? Nada. Es entretenido. Entonces, ¿crees que Bobby Dawson lo hizo? No. Bobby fue incriminado. Me hiciste un mapa. Si en su camino la bala no se hubiera quedado en tu cerebro, se hubiera ido directo a balística, donde Bobby trabaja. Bobby es un chico de armas. Y ningún especialista se pondría en una posición que lo incriminara. Eres más que una víctima, Hodges. En tu video te enderezaste antes del disparo fatal. Sabías qué pasaría. Y te aseguraste de estar en la posición perfecta. Soy solo un simple Padawan en la presencia del maestro Jedi. Cierto. Juguemos otro. Seguro. ¿No estabas listo para dejar esto? ¿Los retos? ¿Los rompecabezas? ¿El trabajo? No. Pero Sara, sí. Sí, así fue. No pudiste haberlo evitado. Cuando alguien quiere seguir adelante, hay que dejarlo ir. Sigamos con el juego, ¿te parece? De acuerdo. Ah. ¿Te importaría si lo grabo? Escenario 12. Hodges y Grissom. Entras al laboratorio y encuentras a Archie tirado sobre su computadora con un cuchillo en la cabeza.